Días, amigas y amigos, eh, gracias por conectarse una vez más a este espacio. Hablemos sobre realidad nacional, que es un espacio que hemos creado las diferentes redes que impulsamos temas de desarrollo territorial en el Salvador para abordar diferentes temáticas que tienen que ver con temas de desarrollo local y territorial y que muchos de los que estamos presentes, de los que nos conectamos todos los miércoles, pues estamos vinculados con estos temas. Un saludo para todos ustedes que se conectan desde diferentes eh, territorios del Salvador, que trabajan en alcaldías, en asociaciones de municipios, en ONGs, en, eh, en asociaciones, en universidades eh, e incluso también varias instituciones de gobierno que siempre se conectan también para eh, dialogar entre todos y conocer un poco más de estos temas de desarrollo local y territorial. Déjenme decirles que este espacio... Fue creado con el objetivo de escuchar diferentes voces que tienen que ver con estos temas. E incluso este espacio está abierto para escuchar eh, lo que nos gusta y lo que no nos gusta sobre temas de desarrollo territorial y de desarrollo local, con el objetivo de trasladar información para crear nuestro propio criterio y los conocimientos que nuestros y nuestras invitadas nos transfieran pueda ser de utilidad para el trabajo que realizamos diariamente. Este día. Tenemos una invitada especial de México, Alejandra Zorrilla, eh, a quien voy a presentarles en, en este momento. Alejandra es directora de identidad y desarrollo y eh, cofundadora del Campus Digital IDID. Pro eh, es una propuesta reconocida en Latinoamérica por sus fórmulas innovadoras y humanistas que promueven la formación de personas creativas, impulsan el desarrollo de comunidades solidarias y estimulan el diseño e implementación de propuestas sostenibles y sustentables. Su curiosidad por el mundo, su entusiasmo por el desarrollo sistémico y su impulso emprendedor se traducen en resultados que inciden en el desarrollo humano sostenible. Por más de 35 años, Alejandra ha desarrollado múltiples proyectos relacionados con el turismo, con la cultura, la biodiversidad, desde el sector privado, el sector público y social colaborando con diversas organizaciones a nivel nacional e internacional, entre las que destacan la Cooperación Japonesa, el YAICA, el Banco Mundial, el BID, la UNESCO, el PNUD, así como ministerios, asociaciones y empresas, principalmente en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Belice, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua y en Perú. Alejandra estudió Administración de Empresas Turísticas, es pedagoga y obtuvo el reconocimiento de innovación por parte de grupos de expertos en turismo de México. Su notable contribución al desarrollo del país le llevó a recibir la investidura de Doctora Honoris Causa en este año 2021. Ha participado en varios estudios y publicaciones e impartido más de 500 seminarios y conferencias sobre turismo, cultura y medio ambiente en México, en Centroamérica, en Estados Unidos eh, y Europa. Entonces, el tema que le hemos pedido eh, a Alejandra que desarrolle este día con quienes participan en la jornada es sobre diseño y operación de proyectos creativos, solidarios y sostenibles para municipios con bajo nivel de desarrollo, que creemos que puede ser un tema de interés para todas y todos los que estamos presentes este día en la charla. Alejandra. Bienvenida y te cedemos los micrófonos. Este, tienes el eh, apagado eh, el micrófono, Alejandra. Listo, por estar queriendo presentar la presentación. Este, ya estamos micrófono, presentación, todo listo, ¿verdad? Todo listo. listo. Muy bien, pues muchas gracias por, por la invitación. Qué qué padre, qué interesante. Pues ya como, como comentaba Enrique, pues yo he estado trabajando un rato por, por Latinoamérica y pues particularmente en El Salvador he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el ámbito del turismo. Entonces voy a, voy a contextualizar a partir de turismo esta plática. Eh, entendiendo que el desarrollo local tiene muchas aristas y que el desarrollo local está siempre inmerso en factores físicos, biológicos, culturales, geográficos, emocionales, económicos y pues hoy precisamente turist, tu, tu, turísticos, ¿no? Este es una, bueno, aparte del COVID, perdón que lo diga así, pero la verdad es que el turismo es ya una... Eh, un, una, una epidemia por todas las localidades de, de Latinoamérica y yo creo firmemente que el turismo es una herramienta de desarrollo local de desarrollo regional cuando logramos vernos en los ojos de los otros esto yo les recomiendo muchísimo yo he tra trabajado con muchas eh, localidades y cuando uno llega investido vamos a decir desde la parte agrícola o desde la parte educativa incluso desde o desde el tema de desarrollo cultural, siempre hay, aquí en México decimos, más grillas, ¿no? Más, a ver, a qué viene esta. Y cuando llegamos investidos de turismo, adivinen, todo el mundo te abre tus, sus puertas, todo el mundo te cuenta lo mejor y lo peor y qué es lo que hay que re rescatar. Entonces, les voy a hablar de turismo como una herramienta de desarrollo, más allá del turismo en sí, el turismo como herramienta de desarrollo local que desde mi punto de vista pues es algo bien interesante, ¿no? Y aquí yo les, les invito a todas las actividades eh, que ustedes estén pensando desarrollar en los municipios, tenemos, desde el ámbito sustentable tenemos que pensar que esta actividad, igual que el turismo, afecta el entorno y el entorno pues afecta a esto que estamos eh, queriendo llevar a cabo. Este, en el caso, por ejemplo, del turismo, decimos que eh, constituye el 10% del PIB mundial, el 7% de las eh, exportaciones, uno de cada 11 empleos, y que hay millones de turistas internacionales moviéndose por el mundo, más los turistas domésticos, que cada vez más los reconocemos y reconocemos este flujo de visitantes. Eh, como herramienta también de desarrollo porque vamos a comprar vamos a ver vamos a vender y vamos a hacer economía de una u otra manera por todos lados entonces consideren a los turistas no solamente pues este clásico turista con su sombrerito y sus lentes oscuros sino a todos estos visitantes que vienen a nuestras localidades a crear eh, a crear economía y a crear herramientas para, y que podemos usarlo como herramienta para la preservación de, de la paz. Pero en este ámbito en particular, y yo les invito a que cualquier proyecto de desarrollo que ustedes vayan a implementar, piensen y, y consideren lo mismo, los impactos positivos y los impactos negativos. En el caso de esta actividad, fíjense, produce 35 millones de toneladas de residuo al año. Es responsable del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, y, y algo muy, muy interesante es que consumimos, cuando somos viajeros, cuando somos turistas, consumimos más agua del agua que consumimos en nuestras casas, por lo tanto se consume más agua que el agua de los de los eh, habitantes locales, ¿no? Y a veces esto hace una sobrecarga. No todos los empleos son bien pagados, hay empleos muy mal pagados. De hecho les cuento que hace poco estaba en una Comunidad en la que tienen un proyecto de agua, de, tienen unos manantiales, entonces botellan agua, tienen eh, algo de producción agrícola y pusieron una pequeña eh, hotelito. Entonces, el primer año todo el mundo quería trabajar en el hotelito, pero adivinen qué les pasó. Los turisteros tienen que trabajar en la Navidad, en su cumpleaños, en el Día de las Madres y en todas las festividades. Entonces, poco a poco, hemos tenido menos y menos personas que quieren participar en esta actividad. ¿Y por qué les cuento sobre turismo que sé? Porque creo que a veces... Eh, todos los que estamos enamorados de la actividad en la que participamos, tendemos a hablar de las fortalezas de esa actividad, de los impactos positivos y sobre expectativamos a las comunidades con las que trabajamos. Y entonces, si no hacemos una buena balanza de lo bueno y lo malo que tienen todas las actividades, Creo que eso es fundamental para poder tener eh, herramientas de desarrollo sostenible. Y, y bueno, estamos acostumbrados porque nuestra mente ultra simplifica. Entonces estamos, muchas veces nuestra mente nos lleva a pensar que algo es bueno de toda bondad o malo de toda moldad, maldad, ¿no? Eh, si yo les digo, ¿verdad que el turismo tiene un gran potencial? Y miren lo que nos dijeron eh, los propios... Eh, eh, Salvadoreños, cuando hicimos hace unos años un muy interesante sondeo a toda la población, en la que participó toda la población, y dijimos, ¿por qué creen que el turismo debe ser prioridad nacional? Y entonces las personas nos dijeron que porque el turismo contribuye a ser un país más próspero, multicultural, autodeterminado, incluyente, sostenible, solidario, independiente y educado. ¿Cómo ven? Pero nadie nos dijo que el turismo puede traer basura, que el turismo puede eh, generar... Eh... O sea que el turismo debe ser prioridad nacional para que también podamos eh, minimizar los impactos negativos que tiene la, la, la actividad. Y, igual que el turismo, cualquier actividad en la que ustedes estén metidos, van a ver que si le buscan solo lo bueno, van a encontrar cosas similares a estas. Pero si empezamos a equilibrar los impactos positivos y los impactos negativos de las actividades que relacionamos, otro gallo nos va a cantar. Entonces, pues hoy estamos en un momento de gran velocidad del cambio. Y estoy convencida que tenemos que encontrar nuevos paradigmas, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de contar, nuevas maneras de evaluar, pero incluso nuevas formas de cartografiar, nuevas formas de entender el territorio. Enrique, tú me encanta que ustedes estén trabajando justamente en cómo entendemos el territorio. Y creo que pues en esta y en otras actividades estamos cada vez más interrelacionados e interconectados, ¿no? En el, en el pastor en el pasado fíjense que las las eh, ay perdón que estoy aquí teniendo un problemita de mis con mis diapositivas pero bueno me las sé de memoria así que les digo que, que en el pasado de repente estábamos acostumbrados a cuadricular la concepción de, de bienestar, de riqueza, de desarrollo. Y hoy tenemos que pensar distinto, tenemos que aprender a, a pensar en red. Uh, para mí esa es una de las partes más importantes. Del pensamiento de desarrollo municipal, cómo nos enredamos, cómo nos damos cuenta de, de quién dependemos, qué opina cada una de las personas de nuestra comunidad. Eh, para hacer planeación participativa, por ejemplo, solemos decir, en el caso del turismo, y estoy segura que en otros, ¿no? Llegamos con las comunidades y decimos, miren todas las ventajas que tiene esta actividad. Yo hablé si con él, ayer me enojé con él, ayer sí le reclamé. Alian, ¿Por qué tienes abierto tu micrófono? Gracias. Eh, ok. Entonces, eh, les decimos qué ventajas tiene la actividad, y toda la comunidad al unísono alza la mano cuando les decimos: ustedes quieren desarrollar turismo, agricultura, artesanías, cualquier tema de industrias creativas, bueno, teatro, bueno, muebles, bueno, díganme qué. Y todo el mundo alzamos la mano porque no evaluamos cuáles son los impactos del otro lado y porque a veces no evaluamos porque estamos acostumbrados a un pensamiento muy lineal. Pensar en red, pensar en red nos da una estética de claro. pensamiento que nos permite comprender la realidad cada vez más compleja eh, para poder hacer un desarrollo sostenible, un desarrollo consistente, un desarrollo en lo que en lugar de ver eh, la actividad que vamos a desarrollar, yo digo, como en una mesa de boliche, me encanta ese, ese ejemplo. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no juegan boliche, pero todo el mundo lo hemos visto, aunque sean los picapiedras, ¿no? Una bola grande con la que, ¡pum!, tiramos todos los pinos. Y a veces pareciera que el desarrollo es así en cualquier actividad, y no es así, es como más bien como una mesa de billar y además bien complicada, porque una bola le pega a otra bola que... Que le pega a otra, que influye en la otra, y no es solamente la fuerza con la que detonamos una actividad, sino el efecto que le damos a las cosas y cómo vamos viendo cómo afecta la economía, el medio ambiente, la sociedad, a las personas, cada persona. Es importante en el desarrollo sostenible. Las comunidades no somos masas homogéneas de, de personas que bailamos al mismo. Son, al contrario, somos cada una persona tiene un punto de vista, tiene unos intereses y necesidades. Entonces yo he encontrado que ninguna comunidad es una es una más homogénea, ¿no? Entonces hablar de la voluntad de la comunidad es un tema complejo. Creo que estamos acostumbrados a hablar en redes en nuestro lenguaje cotidiano porque hablamos de redes. Bueno, hoy de redes cibernéticas todo el tiempo, ¿no? Y de redes virtuales, y de redes en la naturaleza, y de redes eh, neuronales. Entonces, piensen, empecemos, mi, mi llamado es que empecemos a pensar en red a pensar cómo se enreda el mundo y cómo desenredamos el desarrollo de manera que cada acción de desarrollo que ustedes estén pensando eh, realizar en su municipio no solamente veamos el objetivo la causa el efecto de esa acción sino cómo le pega al resto de los de las eh, de los elementos, de los factores que queremos desarrollar o que queremos eh, o que queremos minimizar, porque también está ahí, ¿no? Y ahí también me gusta mucho eh, hablar y pensar sobre cómo estos instrumentos, voy a llamar otra vez al turismo a mi mesa, cómo estos instrumentos, como el turismo decimos, gran potencial de desarrollo. Pero el potencial, recuerden que el potencial es una energía que todavía no se manifiesta está ahí en el futuro pero tenemos que traerla al presente y entonces tenemos que pensar hacia adelante y hacer, y hacer cosas hoy y, eh, y en ese sentido es que eh, ver cómo le cómo le pegamos, cómo afectamos, cómo movemos los elementos del sistema, se vuelve algo fundamental a la hora que planteamos un proyecto y que veamos todo lo que implica y todo lo que se va acercando para que en estos nodos, que son los proyectos de desarrollo que nosotros, que nosotros realizamos, podamos verdaderamente tener en cuenta el entorno, la movilidad urbana, las personas que viven ahí y cada uno de estos elementos que nos marcan y que serán eh, de alguna manera determinantes para nuestro desarrollo. Hay una parte muy interesante que nosotros eh, consideramos muy importante y es otra vez el tema del potencial. En particular el turismo decimos que hay algunos destinos o algunos lugares que tienen más potencial turístico y que pueden ser destinos y otros no. Entonces pusimos a estudiar geografía y pues claro dicen los geógrafos que toda localidad que tiene un nombre que puede ser nombrada, tiene una identidad en sí misma y por lo tanto es un nodo de desarrollo y que tiene todo el potencial para hacer lo que queramos con ella. Podemos ver aquí en el mapa del de Salvador que las localidades no están aisladas, son un continuo de grupos que estamos... Eh, pues que estamos conviviendo en un país muchos, eh, hay algunas ciudades conurbadas que tienen más de un municipio hay municipios que tienen varias localidades y creo que eso es una, una parte del territorio que es muy importante pero muy importante también no casarnos con la idea de un potencial hace un par de años tuve la oportunidad de estar, bueno siempre hablo de Las Vegas pero hace una oportunidad tuve la oportunidad de estar en Dubai por ejemplo que hace 10 años no había absolutamente nada, era un territorio desértico y si hubiéramos ido decir, ¿este lugar tiene potencial para la agricultura? Pues no. ¿Tiene potencial para la industria? No, tiene potencial, turismo para... no, no hay energía, no hay tal. ¿Y qué sucedió? Que hubo una voluntad política y, y obvio las, las ganancias del petróleo y se invirtió para hacer lo que hoy hay. Estudien estos casos en, en el tema turismo, me gusta hablar de Las Vegas, porque si habláramos del potencial hace 60 años, pues otra vez veríamos un desierto y los desiertos que son territorios riquísimos en ecosistemas, cuando los vemos a simple vista, solemos pensar que están, que están faltos de vida. Entonces, yo lo primero que les quiero, bueno, lo tercero que les quiero decir es que seamos muy abiertos en términos de encontrar el potencial de cada una de estas localidades, de cada uno de estos destinos que interactúan entre sí, pero que dicen por ahí una frase que me gusta, que todo que todo santo tiene un pasado y todo criminal tiene un futuro y aquí yo la aplico a las localidades toda toda localidad que está depredada que tiene problemas económicos de naturaleza existenciales tiene un futuro y todas las ciudades y todas las localidades que tienen eh, que, que, que podemos ver indicadores de fuerza indicadores de desarrollo también tienen una posibilidad de que en el futuro si no cuidamos lo que está pasando pues nos nos lleven a otro a otro espacio en el que no queremos llegar entonces bueno Toda localidad, hay algo interesante que creo que en términos territoriales no, nos puede ayudar, este, este asunto de todo espacio que tiene un nombre es una localidad, o todo espacio que tiene un nombre en el territorio puede ser desarrollado de alguna manera eh, a partir de uno u otra actividad. Y aquí es uno de los primeros lugares donde nos da otra vez este sentido de... Ay, ¿Cómo acoto mi territorio? ¿no? Porque, en términos de destinos, podríamos decir pues que El Salvador es un destino turístico, o Antiguo Cuscatlán, que están viendo ahí la foto, o la Ruta de las Flores Íntegra, o una zona arqueológica, o un lugar que solo visitamos por un momento, pero incidimos en él. Y de todas maneras, si tiene un nombre, lo que están viendo aquí es eh, Conchagua, y están viendo que en este momento esta localidad es un destino turístico y es un destino porque ahí hay visitantes es decir las personas somos las que hacemos el desarrollo y no el desarrollo hacia las localidades o de una u otra manera es como sinérgica la, la parte de el desarrollo de un destino y el desarrollo de una localidad entonces si cualquier localidad que puede ser visitada es un destino turístico pues cualquier localidad que tiene un nombre puede ser desarrollada en términos de lo que se decida en un momento dado y pues entre más pequeña más fácil será eh, acotar o comprender la famosa voluntad de estas comunidades de la que hemos estado platicando y hay una, un asunto muy interesante que solemos platicar en este ámbito del turismo y es el tema de la capacidad de carga de la eh, de la, no, no entiendo por qué se me borraron aquí, aquí, aquí unas letras, pero no importa, la capacidad de carga, la diferenciación, la competitividad de una localidad, estas tres características están marcadas precisamente por su diferenciación. Y fíjense qué loco es la idea del de desarrollo. Sabemos, ¿a poco no saben ustedes que la diferenciación es el eje de la competitividad? La diferenciación nos hace saber cuál es nuestra capacidad de ser y de hacer. Y sin embargo, no bueno, las pasamos la vida tratando de estandarizar el desarrollo, de generar modelos y proyectos de desarrollo estándares y creemos que nos van a funcionar igual en todos los lugares. Como ya tuvimos éxito una vez, pues ya vamos ahora sí que a sembrar eso mismo en todos los lados. O como tuvimos, ah no, entonces ya le quit fracaso, ya le quitamos la posibilidad en nuestra, en nuestra cabeza pero bueno las localidades las localidades se distinguen por muchas cosas por su tamaño por las características físicas y las características de las personas que viven ahí por su accesibilidad por su nivel de desarrollo que se ve mucho en términos de su infraestructura pública y su infraestructura privada por el nivel de por el, nivel de, eh, de, por el, por el patrimonio tangible e intangible que aquí además me encanta Pensar que si bien nos diferenciamos por el patrimonio, y decíamos en el siglo pasado, ¿verdad? Tangible e intangible. Y hoy estamos viendo que no son dos tipos de patrimonio, sino dos caras de la misma moneda. Una iglesia tiene una parte intangible y se convierte en tangible cuando construimos a partir de una creencia. Y toda la intangibilidad es el significado de las cosas tangibles. Entonces, hoy en la UNESCO ya se está retomando la idea de patrimonio tangible e intangible. Creo que también tenemos que empezar a desagrupar o a repensar en términos de la idea de desarrollo que no hay desarrollo tangible e intangible y que toda la, la parte blanda y la parte dura del desarrollo tenemos que medirla y tenemos que comprender de alguna manera que toda la parte eh, intelectual toda la parte emocional de las comunidades es también es también muy importante y los visitantes y sus intereses e intenciones también son parte de la diferenciación del destino. Queda claro que cuando llegan, por ejemplo, eh, voy a decir, 100 futbolistas a una playa, esa playa se convierte en una playa de fútbol. O si llegamos unos arqueólogos a un museo, ese museo se, se, se convierte en un tema más estudioso que otro día que llegan los chiquitos, por ejemplo. ¿no? Entonces, los visitantes y sus intereses y sus intenciones determinan también la identidad de un destino y aquí creo que es importante también y se los traigo a la mesa los veo que muchos de ustedes dicen pues sí verdad también lo determinan los visitantes bueno pues nosotros los interventores de desarrollo también incidimos de manera muy importante en los lugares que vamos a desarrollar y de pronto nos encontramos haciendo de un lugar lo que no es o haciendo de un lugar el ese, ese potencial eh, este elemento diferenciador y dinamizador del entorno, este visitante, no estoy hablando de turistas, estoy hablando de nosotros como visitantes. La mayoría de nosotros que trabajamos en el ámbito municipal viajamos y vamos a otras localidades de nuestro municipio o a otros municipios a estudiarlo y en ese momento... Somos también un flujo dinamizador que influimos en el carácter de las localidades que visitamos. Entonces, pues creo que tenemos que ser muy conscientes y tener, eh, pues tener en, en nuestra mente todo el tiempo que no solo las comunidades son nuestros clientes, son parte del sistema, son parte de nosotros y que tenemos que eh, orientarnos a conocer cada una de las cualidades y de las posibilidades que existen en el desarrollo. Voy a ir a mi símil del turismo. En el turismo decimos que los momentos del viaje se construyen en tres etapas. Me gusta mucho eh, preguntar antes de, de entrar a este espacio, nomás que tenemos poquito tiempo, cuánto tiempo dura la experiencia turística en una de sus localidades. Y la gente me dice dos horas, cinco horas, tres días, ¿no? Una semana, porque ya se pasaron. Sin embargo... Desde ahí, entonces yo digo, no, fíjense que antes de viajar a un lugar, el viajero se informa, se crea una expectativa y podemos pensar si desde antes podemos incidir en su impacto para el desarrollo local. Durante el viaje, que es el momento más efímero del, del proceso turístico, el viajero actúa, compra, evalúa y ahí tenemos que decir, bueno, ¿cómo controlamos el impacto local? Y después del viaje... El viajero recuerda y difunde su experiencia. Fíjense que en el ámbito del turismo, todos los estudios nos dicen que la principal eh, motivo o motor de la visita a un lugar es precisamente eh, que alguien nos lo contó, alguien nos dijo que ese territorio valía la pena. Bueno, pues pasa lo mismo con los proyectos de desarrollo en todas sus modalidades antes de que lleguemos a una comunidad, a una localidad, a implantar un proyecto de desarrollo, la comunidad ya tiene una expectativa y durante la implementación del proyecto vamos comparando la expectativa contra la realidad y después que terminamos el proyecto dejamos dejamos ahí para que se difunda la experiencia y les tengo una no tan buena noticia la verdad es que durante muchísimo tiempo los proyectos de desarrollo no han tenido tan buenos resultados a veces, hemos sido impositivos, hemos gastado nos pues parte del potencial eh, local de, de, de desarrollo, parte de las ganas de intervenir en un proyecto de desarrollo, porque no hemos logrado, y eso pues se pone en evidencia cuando estamos desesperadamente buscando desarrollo ambiental, eh, desarrollo social, desarrollo económico de muchas de las localidades. Y creo que para eso muchos de nosotros estamos aquí, ¿no? Para reflexionar cómo hacemos mejor, mejor desarrollo. Y la verdad es que algo que hemos dejado... Muchas veces fuera. La palabra está ahí y está ahí desde hace muchos años, que es la autogestión, pero la autogestión implica muchas cosas, implica conocer la voluntad de la comunidad con la que estamos trabajando, pero eso no significa que hagamos una votación a mano alzada y que todo el mundo digamos, quieren un proyecto turístico o agrícola, queremos no sé qué, no sé qué, sino que verdaderamente podamos generar una reflexión profunda sobre lo que implica el desarrollo para esa localidad, de manera que de verdad podamos autogestionarnos. Yo digo que cuando las comunidades no informadas pues votan tonto y las comunidades informadas pues votamos listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es informar de los pros, de los contras, de todas estas bolas de la mesa de billar que se van a mover cada vez que movamos nuestro proyecto a implementar para que las comunidades puedan convertirse en una, en, una, en una comunidad capaz de, con una cultura sistémica participativa, capaz de autoevaluarse, de administrar el cambio y de generar un proceso o procesos de mejora continua. Desde mi punto de vista esta es parte importantísima de nuestra, de nuestra gestión, entonces no importa qué proyecto vayamos a desarrollar, lo que hemos visto muchos estudiosos de la conducta humana en Latinoamérica es que lo que nos falta es autogestión y eso implica poder ser responsables de lo que, de lo que hacemos, poder ser responsables de lo que pensamos, poder decidir qué queremos. Y en esta decisión eh, nosotros tenemos... Eh, pues un modelo que llamamos un modelo de, de, de alineación circular y de, en, su, en el caso del turismo de manejo de visitantes, pero que utilizamos también para proyectos de industrias creativas que hemos estado eh, trabajando fuertemente hoy, de pesca, de, de agrícolas y de otra naturaleza. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el concepto rector o identitario y trabajar un buen rato con esta comunidad para decir qué queremos. Usted, ¿Qué quieren? Porque a ver si están de acuerdo conmigo que de pronto tenemos descompuesto el albedrío. El albedrío es el deseo, el albedrío es yo qué quiero de manera que pueda decidir y no reaccionar frente al desarrollo, sino tomar decisiones sólidas, sabiendo que estas decisiones tienen que tener varios objetivos y regreso a mis famosas mesas. Yo estoy segura de que muchos de ustedes no saben jugar billar como yo, que no sé jugar, pero sí... Entiendo el juego y me encanta verlo y me encanta eh, usarlo de símil porque, porque creo que es clarísimo cómo una cosa le pega a la otra y cómo no nada más es la fuerza, sino el efecto con el que hacemos cada acción, el que tiene un efecto. Imagínense que están el desarrollo territorial, la revitalización de la cultura, y la naturaleza, porque ya no podemos eh, hablar solamente de conservar la naturaleza que ya nos hemos encargado de... De depredar en muchos lugares, entonces ahora tenemos que revitalizar, eh, poder tener experiencias significativas de las personas que viven en los territorios en los que intervenimos, crear cadenas productivas una gobernanza en red y bueno, eh, poder atraer inversión y talento, ¿no? La parte de gobernanza será fundamental, pero pues la primera parte es precisamente decir qué queremos, cómo lo hacemos, poder mapear la comunidad y no solo mapear para que los visitantes puedan, sino mapear como este poderoso sistema de... Eh, de pensamiento, de pensamiento en red, que permite junto con la comunidad ver quiénes somos los actores que participamos, dónde estamos, qué nos es importante, poder crear guías interpretativas para otra vez reinterpretarnos y decir quién queremos ser, poder generar recorridos experienciales con la gente del lugar, tener espacios de transparencia web, le decimos nosotros, donde podamos ir midiendo los resultados constantemente, poder calendarizar adecuadamente los eventos de cada proyecto y también priorizar de manera importante cada una cosa que vamos a hacer con base en este concepto rector que hemos encontrado juntos. Este modelo se trata pues de tener primero un grupo de activación en el que convocamos a las personas que sean capaces de convocar al resto de las personas, simulacros, simulaciones, investigación participativa. Talleres de encuadre, conversaciones con propósito, indicadores de sustentabilidad, en fin, todo esto que vamos desarrollando con las propias comunidades en las que intervenimos y con las que trabajamos, ¿no? no me, me gusta mucho ahorita que estamos trabajando en el Perú en un proyecto eh, de cambio climático con pescadores y ellos dicen, me saludo con todos en lugar de saludarte hacia todos, me gusta mucho esa parte y pues... Estamos llegando al final de esta de esta mi parte de exposición. Espero no haber ido demasiado rápido. Creo que el tema de la autogestión y el tema del conocimiento en acción es lo que nos va a permitir, pues tener mejores espacios para que cada comunidad se haga cargo de su destino. En en el sentido más amplio de la palabra, desde cualquiera de los ámbitos de desarrollo que queramos trabajar con ellas, pero siempre pensando que hay una cadena de valor, que hay una cadena de valor que implica a la comunidad local con sus estilos de vida, con sus organizaciones, con sus políticas, sus formas de, de ser y hacer, que del otro lado siempre hay un mercado. Siempre hay alguien que nos va, tanto político como, como eh, comercial, como cultural, siempre hay un otro que nos mira desde la otra, desde la otra trinchera, que todo tiene efecto en la sustentabilidad y que tenemos que pensar tanto en maximizar los beneficios como a minimizar eh, el impacto con una visión de largo plazo. Todo el tema de comunicación es bien importante. Aquí a mí me gusta, eh, uso una frase que digo que el logro es el alimento del éxito. Los pequeños logritos que vamos presumiendo, que vamos diciendo, miren, logramos juntos esto, es lo que permite a una comunidad seguirse autogestionando. En términos de los recursos, hay algo que particularmente les voy a hablar de turismo porque creo que aplica a todo lo demás. Los, hay que ver, bueno, los recursos naturales, culturales, patrimonios que ya decíamos desde todos los ámbitos de la moneda, los atractivos y actividades puestos en valor, decimos. Pero miren lo que dice abajo: no para los visitantes, para la comunidad misma. No, nos de, nos deja ver a poco no el turismo como le damos prioridad al otro en lugar de tener prioridad a cada uno de nuestros con ciudadanos, ¿no? Igual que la infraestructura y servicios, primero es para adentro, primero es para nosotros, el único que sale de ahí es el hospedaje, porque lo necesitamos los que visitamos un lugar, pero toda la otra infraestructura, primero es para nosotros, después es para los otros, y desde ahí desarrollamos la infraestructura, los atractivos, los servicios para nosotros y luego para los otros y vamos integrando productos y servicios vamos fortaleciendo este branding estas marcas de eh, estas marcas de lugar que son tan importantes y que nos ayudan a orientar nuestros desarrollos nuestros objetivos cuando tenemos claro qué somos qué queremos hacia dónde vamos y yo quiero pues cerrar, cerrar esta charla contándoles eh, una frase que suelo decir y que no me canso de decir que nos decía mi abuela y es trata a tus visitantes como trata a tus hijos como si fueran visitantes trata a tus visitantes a tus visitas como si fueran de tu familia qué significa eso? que tratemos a nuestros con ciudadanos, a los vecinos, como si fueran visitantes. ¿Verdad que es bien natural que cuando viene una visita todos ponemos este, flores en la mesa, nos fijamos que no haya calcetines por ahí regados en el entorno, ponemos relinda re la casa? Para eso sirve el turismo, amigos. Para eso sirve el vernos en los ojos del otro, para poner bonita la casa para mis hijos, para mis conciudadanos. Y trata las visitas como si fueran de tu familia, porque solemos tener como manga muy ancha para los que vienen de fuera. Y aquí incluyo no solo a los turistas, sino incluyo a los consultores de fuera a los eh, interventores a los que vienen de otro municipio manga ancha pero a los locales manga cortita no todo todo el rigor de la ley para nuestros ciudadanos y a veces tú llegas con placas de otro lado hay estaciones de donde quiera entonces creo que creo que esa parte es muy importante para todas las estrategias de desarrollo no son solo para el territorio son para personas para personas que hemos de tratar como visitas siempre que estén con una comunidad platicando traten a esa comunidad no como sus beneficiarios, sino como sus visitas. Y van a ver cómo va a ir cambiando la relación de visitante-anfitrión, no solamente, insisto, en la parte turística, sino en la parte de desarrollo territorial. Pues muchas gracias y aquí abiertísimos a preguntas, respuestas, comentarios. Como ya quité la cosa, ya puedo ver también sus comentarios en la... En la pantalla, entonces, pues cuéntenos, Enrique, dinos cómo es la, la dinámica y pues platicamos un ratito, ¿qué les parece? Muchas gracias, Alejandra, y definitivamente eh, has brindado bastante información interesante, creo, para todos los colegas que hoy están conectados. Posiblemente vamos a tener que hacer una segunda parte contigo para profundizar porque hay varias, varias preguntas que se han generado, pero en este momento yo quiero invitarles a todas y todos a que abran sus cámaras siempre acostumbramos en este espacio a hacer una foto de grupo porque estamos en la distancia eh, eh, en diferentes partes del salvador de centroamérica y de otras partes del mundo entonces siempre acostumbramos a solicitarles a todas y todos que abran sus cámaras para tomar una fotografía no para que nos veamos eh, a lo lejos eh, pero eh, pues saber que estamos ahí y que tenemos estos intereses por apoyar el desarrollo de nuestros territorios desde diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Porque algunos están más desde la academia, otros están más desde la parte de asesoría, asistencia técnica directa, llevando proyectos de desarrollo, los gobiernos, las ONGs. Entonces, pero algo nos une y es el interés por contribuir a mejorar las condiciones de vida de los actores con los que trabajamos a nivel del territorio. Entonces vamos a tomar una fotografía de grupo. Para quienes han abierto sus cámaras, siempre eh, hay timidez a veces de, de abrir las cámaras en, en los colegas, pero bueno, con quienes tienen abierta su cámara vamos a tomar una foto de grupo a la una, a las dos y ya a las tres. Perfecto. Les agradecemos entonces eh, que hayan abierto su cámara. Y este, en estos momentos vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos varias preguntas, eh, Alejandra, y que, que quería comenzar con algunas que creo que son para ir abriendo la discusión. Espero que nos alcance el tiempo. Eh, si, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es la importancia de desarrollar localidades con sentido en el desarrollo local? Ese es uno de los temas. ¿Cuál es la importancia de darle sentido a este tema de desarrollo local es una de las preguntas que nos hacen y quisiera agruparla con eh, con otra pregunta también cómo incorporar el enfoque de derechos humanos en las estrategias de turismo vamos a quedarnos con esas dos preguntas por el momento tienes apagado el micrófono alejandra muchas gracias la, la, la frase del milenio verdad este bueno, pues la, la primera parte de, de si es importante, pues darle sentido, cómo le damos sentido al desarrollo. Creo que esto que platicábamos, ¿no? Del, el sentido nos mueve. Ya decía Aristóteles que el deseo es el estímulo más poderoso, es lo que nos da sentido. ¿Qué queremos realmente? ¿Cómo nos imaginamos en el futuro? A mí me gusta mucho que hoy estamos pensando que la planeación ya no tiene que venir desde el pasado, ni la identidad tampoco, porque las identidades... Pues sufren cambios, evoluciones, se mueven. Y entonces algo que en el, en el siglo pasado estábamos como muy conservacionistas, ¿no? Con el tema de la de las identidades y hoy estamos al contrario, estamos diciendo qué sirve para el futuro y planeando con este sentido de futuro, ¿cómo me quiero ver en el futuro? Cualquiera que sea el resultado en el futuro, y desde el futuro voy jalando el presente. En lugar de decir, ¿qué hice mal? El? Digo, no es que no aprendamos del pasado, pero sí tengamos de mucho cuidado a este tema y démosle sentido hacia el futuro. Creo que esa es la parte fundamental del, del sentido de vida, del sentido del territorio. Y hace ratito les, les platicaba esto que, que a mí me, me, me trajo a la mesa a algunos colegas y es particularmente Alejandro Dupuy y me decía, ya no podemos hablar de conservar el territorio porque, porque ya lo hicimos pedazos. Entonces imagínense, y tampoco creo la cultura. Creo que de pronto si nosotros vemos las comunidades más pobres son comunidades muy depredadas, su cultura. No han logrado un sistema que les permita trabajar juntos, tener eh, prosperidad conjunta y son territorios que generalmente además están depredados. Eh, de, de forma natural y tal. Entonces, si nosotros los vemos desde hoy o desde el pasado, creo que hasta nos deprimimos. Si los vemos en el futuro, ¿cómo me lo imagino? Y entonces lo trabajo para allá. Creo que ahí está el sentido del territorio, ¿no? ¿Cómo lo quiero ver dentro de... Fíjate, cuando trabajaba con los japoneses, este Enrique, ellos estaban siempre insistiendo en que planeemos mínimo a 30 años. Y entonces mínimo 30 años para mí, ahorita que cumplo prontamente 60, yo digo, no, pues, ¿para qué planeo? ¿Para qué siembro un árbol ahorita si ya no lo voy a ver crecer, no? Pero creo que eso es lo que hace diferente nuestra cultura cortoplacista de estar viendo el desarrollo territorial, cómo lo quiero mañana y cómo reduzco la pobreza mañana, y no estamos viendo cómo le damos futuro. Y también eso está comprobado cada vez más, que el sentido de trascendencia, es decir, cuando nosotros tenemos un sentido de algo que es más grande que yo, que va a permanecer aún cuando ya, ya no esté, aún cuando esta generación ya no esté, entonces me arrastra el desarrollo y me comprometo de forma diferente con ello. Entonces creo que hay que romper el cortoplacismo, amarrarnos con el sentido del lugar, con el sentido del eh, de, de este lado, pues creo que es por ahí. Y la otra pregunta que, que, que hacías con respecto al enfoque de, de derechos humanos, en el turismo verdad? creo que el tema de derechos humanos es un tema que ya no puede estar fuera de ninguna estrategia de desarrollo eh, y, y lo que ha que hay que repensar y reflexionar mucho es qué son los derechos humanos, porque ya saben que este es un viejo, mi, mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, donde empiezan los de los demás. Entonces, creo que tanto en el turismo como en lo demás tenemos que repensar los derechos humanos. Me gusta que, que hablemos de turismo porque, insisto que para mí es un gran símil, yo les cuento que yo estoy enamorada del turismo, pero no como finalidad, sino como instrumento de desarrollo, porque como les decía al principio, me permite trabajar. En temas que a veces no son tan sensibles y entonces es más fácil abordarlos. En el tema de derechos humanos en el turismo, desde mi punto de vista, está perfectamente vinculado con lo que les decía hace rato. En América Latina tenemos un esquema de desarrollo turístico que yo le llamo fuertemente, y a lo mejor les va a doler, de un esquema de sirviente patrón. Uno son los sirvientes, obvio, la comunidad. Y los patroncitos, ¿no? Los que vienen de fuera. Si el patrón, y si les digo, cierra los ojos, imagínate un turista, van a ver que se imaginan un cuate europeo, eh, europeizado, este huerejillo, y un local, eh, eh, una persona con un cierto. Bueno, todos tenemos derecho a nuestro patrimonio. Cuando ustedes desarrollan proyectos turísticos, más allá de. de Podríamos hablar del turismo sexual, que es una, una porquería y que es algo horrible, y que por ahí un, un, una vez un eh, presidente municipal nos dijo que estaba pensando que su vocación, la vocación, el sentido del municipio podía ser turismo sexual, porque en Tailandia les está yendo muy bien con el turismo sexual y a mí se me para el pelo. Cuando me planteé el tema económico, pues claro, me dice una chica eh, tendiendo la cama este gana tres dólares pero en el tubo 6 y acostada en la cama 17 no entonces dices auxilio era tan lógica económicamente hablando su propuesta que me dejó helada pero pensé cómo es posible que a veces usemos el turismo como una estrategia de desarrollo económico y no como una estrategia de desarrollo humano igualito como de fuerte les acabo de contar a veces hacemos han escuchado tal vez la dicotomía urbana que se constituye mucho y que se habla mucho cuando hablamos, por ejemplo, de destinos como Cancún, como el propio San Salvador, como muchos lados donde, donde viven los turistas, voy a decir, o donde visitan los turistas, hay todos los servicios públicos, parques bien bonitos, calles bien, bien pavimentadas y donde vive la población, todo amolado entonces eso es derecho humano. además con la cinismo que dice en el principio dice cuando hicieron el plan dice vamos a hacer turismo para mejorar la vida de la comunidad receptora y la vida de la comunidad receptora empeora y la vida de los turistas es lo único que nos importa entonces creo que si dejamos de clientizar a los turistas y de, y de servilizar a los anfitriones vamos a lograr un muy diferente nivel de desarrollo humano. Y es esto, no solo la dicotomía urbana, la dicotomía en términos de actividades. En los países que tienen mejor condición humana, voy a decir así que nosotros, ¿para quién creen que es la Oktoberfest en Alemania para los turistas? ¿Están pensando que cuando nosotros salvadoreños lleguemos, seamos bien felices y tomemos, pues no, ¿verdad? ¿Para quién la crean? Para los alemanes. ¿Para quién son los pasos de, 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 las, de las procesiones en España? ¿Para los turistas? Creo que no. Para los españoles. ¿Para quién hacemos nosotros eventos culturales? Que por ahí había otra, otra pregunta. ¿Para quién los hacemos? Para los turistas. Pues no. Las hacemos para nosotros y los que vengan de fuera las pueden disfrutar si nosotros nos cuidamos a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces creo que hacer turismo para los otros. Desarrollo para los otros, desarrollo para la pobreza, para mis beneficiarios, no cuenta. Tiene que ser un desarrollo mucho más sistémico, donde todos somos nosotros, donde somos parte de lo mismo, donde nos podamos sentar ojo con ojo, nariz con nariz, y donde también podamos evaluarnos sin miedo a ser castigados, porque ese es otro gran tema del que podríamos hablar tres horas, Enrique, el tema de, de no sabemos evaluarnos, porque creemos que evaluar sirve para castigar o al menos para regañar a alguien. Y evaluar sirve, como les decía hace rato, para ver nuestros logros. Buscar nuestros logros, buscar lo que hicimos bien es bien importante. Entonces, creo que encontremos lo que hacemos bien para nuestro pueblo, evaluemos nuestro logro en términos de, nos gustó nuestra fiesta. Y no solo en, les gustó, a, ver, ¿a, a poco hacen ustedes encuestas de, ¿están contentos los salvadoreños o están contentos los visitantes? No mencionen, le damos mucha importancia a los fuereños en América Latina desde mi punto de vista, Enrique. Creo que, creo que se vinculan las dos preguntas, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, tenemos eh, varias preguntas. Vamos a ir un poco rápido, eh, Alejandra, porque sé que tienes problemas de agenda. Nos preguntan acá eh, dónde queda la creación de fortalezas de competencias de las comunidades para hacer sostenibles los proyectos. O sea, cómo generamos esas fortalezas a nivel de las comunidades para eso. Y otra pregunta es: ¿cómo podemos conseguir un equilibrio entre desarrollo local y la naturaleza sin ser explotada? Híjole, qué buenas preguntas. Por un lado, voy a empezar con la naturaleza sin ser explotada. Creo que. Creo que tenemos que empezar a pensar en la naturaleza otra vez como parte de nosotros mismos. ¿Se acuerdan que cuando decíamos medio ambiente y luego se dijo, porque la otra mitad eres tú? Tú en la naturaleza. También voy a, a citar a mis amigos japoneses. En ellos no existe la palabra yo solita. Cuando digo yo, digo yo en mi entorno. Creo que no explotar los recursos naturales es un poquito radical, es cómo usamos este recurso de manera que seamos capaces de seguir teniendo las condiciones de su, de su sobrevivencia y por lo tanto de la nuestra. También lo que les decía hace rato, creo que no podemos estandarizar, tendríamos que ver casuísticamente de quién nos está preguntando, qué nos está preguntando. Hace, hace un poco estuve en la selva la Candona. Y estaban haciendo una gran fogata para quemar unas veraneras, ¿no? Y venía yo con una compañera y dice, no, están depredando. Y entonces yo le dije, no, fíjate que están quitando las, la, la hierba exótica que se ha convertido en una plaga para este territorio. Entonces, creo que este es un buen ejemplo porque cada territorio tendrá una intervención de nosotros diferente y lo que tenemos que pensar es cómo revitalizamos cada, cada espacio para que la naturaleza no, nos, no, no se muera con nosotros. creo que esa parte es la de la sustentabilidad. otra vez no son tres patas de la sustentabilidad. son muchas bolas que interactúan. la parte económica ambiental social están ahí todos los, todos y se, y se afectan unas, unas con las otras. La, la otra pregunta me la podrías recontar, por favor, Enrique. Sí, ¿cómo podemos eh, generar capacidades en los actores locales para ah. que se apropien de estos proyectos y sean sostenibles? Gracias, gracias, Enrique. Es que dije, esa la voy a dejar para cerrar así con broche de oro porque es una gran pregunta. ¿Cómo podemos generar capacidades en las comunidades locales? Bueno, ¿qué capacidades queremos generar? no? Esa sería mi... mi... Primera pregunta, porque creo que de pronto queremos, hemos estado trabajando a veces en habilidades eh, pues duras o en capacitaciones y cosas que nos llevan a saber hacer, pero se nos olvidan los otros saberes, saber ser, saber vivir en comunidad, saber eh, aprender. Creo que tendríamos que empezar a orientarnos, no importa que estemos trabajando, insisto, turismo, agricultura... Eh, industria, artesanía, servicios públicos, hospitales. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué necesitamos aprender? Primero necesitamos aprender a reaprender, y esto significa aprender a cuestionarnos todo. Antes, en nuestro, cuando éramos chicos, algunos de los pocos de los que están aquí que eran chicos cuando yo era chica, nos, pero estoy segura de que muchos de los que están aquí todavía les decían: obedece, mijito. Obedece, mijito, ya no sirve. Sirve, reflexiona, mijito. Piensa, mijito. Y creo que, mijito, mijita, el día que empecemos junto con las comunidades utilizando primero sabiendo que somos parte de esa comunidad, no es la comunidad pues, a la ventanilla izquierda y los consultores a la comunidad a la ventanilla derecha, porque en el momento en que llegamos e interactuamos, nos volvemos parte del sistema. Entonces creo que no podemos seguirnos viendo como de otro, de otro como, ex, como extranjeros. Para En Latinoamérica nos suele pasar, ¿no? Viene un extranjero y lo consideramos extra, o viene alguien de otro país o de otra región y lo consideramos extranjero, creo que hasta que lo comprueba con su sangre, yo sé cómo, ¿no? Y en otros países, fíjate, en el momento que tú llegas como salvadoreño, como mexicano a otro espacio, y, y por ejemplo, no todos los lugares, ¿no? Pero en algunos espacios, mi hermano se fue a vivir a Canadá, y lo primero que hicieron es que le pusieron un acompañante comunitario para que le enseñara cómo se vive en la comunidad, cómo se separa la basura, dónde están las cosas, cómo hay que hacer, por qué, porque esta comunidad tiene perfectamente definido cómo le gusta ser en comunidad. Entonces, si nosotros interviniéramos en, en una comunidad, primero ellos nos explicarían qué quieren y luego nosotros podríamos entrar. Desafortunadamente, para nosotros en Latinoamérica es un poco más complicado porque preguntamos, ¿tú qué quieres? No, a mí no me alcanza para querer, no, es que yo no puedo querer. Y, y entonces, mientras no podamos enseñarnos a qué deseo, acuérdense, el deseo es el estímulo, ¿qué deseas? Creo que por ahí habría que empezar a tener estas habilidades blancas, a poder articular una cultura sistémica donde todos somos parte de lo mismo, vivamos donde vivamos en el momento en el que convivimos, que no tengamos miedo de proteger nuestra identidad y nuestra cultura, porque miren cómo uno se pone cuando quiere protegerse, así. Y miren cómo se pone uno cuando quiere transmitir, así, así con los brazos abiertos y así actuamos, y así los países que nos conquistan, así los países conquistadores, con los brazos abiertos, no tienen miedo de que les quitemos su cultura. Lo que vienen es a darnos su cultura. Con los japoneses yo lo veía todo el tiempo. Ellos, los, los, ¿cómo se llaman? Monitos, nos enseñaron a hablar japonés. Siempre les digo, aprendamos a ver cuál es la palabra en tu comunidad que querrías heredarle al mundo. ¿Cuál es la forma de ser o hacer en la comunidad que querríamos heredarle al mundo? Creo que si descubriéramos estas cosas, son estos pequeños logros de autoestima que nos podrían ayudarnos. Y, y cuando digamos una cultura participativa no es nada más tomar una decisión. Yo yo creo que el voto es el último redu de la participación democrática, porque antes de votar hay que informarnos, hay que reflexionar, hay que pelear, hay que platicarnos, hay que decir nuestros motivos y luego tomar una decisión común. Entonces, nuestros sistemas están acostumbrados a no reflexionar, porque nos asusta un poco lo que decías, Enrique, hay gente que se queja, veniste y trajiste a alguien con un punto de vista diferente, pues gracias, porque ahí está la riqueza. Si no, me, si, si no me convence, al menos me refuerza mi propio punto y me da otras perspectivas y otras formas de, de comprender el mismo problema. Eh, tenemos que ser capaces de autoevaluarnos y esto significa establecer indicadores, establecer eh, fórmulas para crecer y poder administrar el cambio. Estoy segura de que el cambio y el desarrollo no es un suceso. Es un proceso de mejora continua que no van a terminar ni usted, ni nosotros, por supuesto mi generación, para nada, ni ustedes los más jóvenes. Y también creo que tenemos que dejarnos de echar la culpa de, no, que lo hagan los grandes, o vamos a dejarle eso a los jóvenes para que las nuevas generaciones se encarguen del desarrollo. Hágase cargo cada quien desde su trinchera, primero de tu espacio personal. Tu cuerpo es tu primer territorio. Segundo, de tu espacio hogar. Tu hogar es tu territorio. Tu cuadra es tu territorio, tu colonia es tu territorio, tu municipio es tu territorio, tu país es tu territorio, tu mundo es tu territorio. Y creo que si pensamos en red vamos a poder ver cómo este bicho nos ha enseñado tanto, ¿no? Cómo lo que yo hago te puede contagiar a ti casi hasta a través de la pantalla. Pues con eso, con eso, Enrique, creo que medio contestamos. Espero que se hayan quedado con más dudas. Este, con más preguntas que respuestas y que todo lo que digamos aquí lo puedan seguir cuestionando. Yo soy muy facebookera, entonces me pueden encontrar también en las redes este, de, de, del programa, este, podemos estar en, 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 en comunicación. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Alejandra. Definitivamente vamos a buscarte, queremos continuar dialogando estos temas contigo porque se han quedado varias preguntas en el tintero. Y además hay muchas felicitaciones para tu eh, ponencia de este día. Eh, queremos decirles, amigas y amigos, que eh, la ponencia de este día, pues como siempre, está en nuestras redes sociales. Siempre las colgamos las ponencias en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como la red de T, pueden suscribirse al canal de la red de T también para tener acceso a este y otras videos y ponencias que realizamos. Eh, pueden visitar nuestras redes sociales también como la red de T y nuestra página web que se la vamos a compartir por los espacios de comunicación que tenemos con ustedes. Eh, gracias por conectarse este día. Realmente son temas importantes. Queremos continuar abordando este tipo de temáticas, sobre todo en un contexto que tenemos eh, actualmente que nos está afectando la pandemia. Hay grandes desafíos para el desarrollo de los municipios, de las comunidades en países como El Salvador, el resto de países de Centroamérica. Agradecerles a quienes se conectaron por primera vez, algunos fuera del país también, ya este espacio se ha internacionalizado, pues gracias a ustedes y gracias a los invitados también que aceptan venir a compartir conocimiento eh, con todos nosotros. Y como dijo Alejandra, y yo se lo mencionaba también, este espacio es para escuchar diferentes voces, porque en la medida que ampliamos ese conocimiento y esas voces que hay sobre diferentes temas, también nosotros ampliamos nuestro panorama y tomamos nuestros propios criterios para los procesos de trabajo que impulsamos. Así de que también queremos decirles que en el mes de noviembre vamos a realizar un evento grande que realizamos todos los años, que es la Semana del Desarrollo Territorial. Por sexto año consecutivo vamos a estar realizando este evento. Va a ser del 22 al 26 de noviembre. Están todas y todos cordialmente invitados para poder sumarse a los eventos que vamos a tener durante esa semana. Algunos van a ser semipresenciales, pero la mayoría van a ser virtuales. Así de que no importa dónde estemos, vamos a poder conectarnos y profundizar sobre estos temas de desarrollo local y territorial. Queremos agradecer a la Hansaid del Stifton y a la Fundación Ford que nos apoyan también para realizar este espacio y a todas las redes que impulsamos los temas de desarrollo territorial en El Salvador. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan un muy buen día. Cuídense. Cuídense mucho. Gracias, adiós. Estamos en contacto.